Hola amigos, hoy traeré unos buenos creepypastas, buenos para mi gusto, así que pues para no quitarle más su tiempo, así que comencemos. Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre montañas un autobús sufrió un accidente muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces dicho autobús circula de noche y aquel osado que atreva a montarse en él. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos, un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal, aunque circulaba por la noche, muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces, así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino, entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto y está además al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto. Entonces sumamente nervioso al fin atina a decir: «Están fallando los frenos». En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo y en una curva el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y todos mueren de una forma horrible. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado. Está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o dos o tres, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aun cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado, además todos van bien arreglados porque nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo. Eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, obedeces. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido.
Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad.